Oh dear. Oh boy. Oh, oh my, oh my. Botar. Vale, o sea, si toco esa nieve voy más despacio. Ah, parece fácil. Bueno. Okay. Ya. Vamos a ello. Gran Premio de Friolandia. Ok. Que nadie sospeche de mí. ¿Tengo que estar botando todo el rato? What the heck? What the heck? Oh my. Oh my. Supongo que puedo atajar. Claro. Esa, supongo que esa es la idea. Aguanta. Supongo que serán tres vueltas, ¿no? Sí. Vale, pues ahora solo tenemos. Oh, 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 oh. Oh, vale, o sea que si coordino bien todos los saltos, voy mucho más rápido. Incluso me paso un poquito la nieve por las narices. Última. No, vale. Tengo que botar en otra dirección para poder sacarle partido. Dime que le saco ventaja. Que ese error me ha contado. Oh yeah. Bueno, era fácil. Un poco ortopédico, la verdad. Supongo que esa era. Era la idea del. Esa era la idea del. De la prueba en sí. Sacarte un poco de tu zona de confort. Controlarlo de una forma distinta. Menudo carrera, eres todo un friolandés supersónico. Friolandés. ¿Aceptas este multiruna como premio? Oh yeah. ¡Oh! ¡Plot twist! No era yo. O sea, no era esa. Ese topo, sino Mario disfrazado. Amigos de Drippies. Adiós. Os dejamos ahí con la sorpresa. Hola. Ah. Oh. Oh. Oh yeah. Vamos a dar una pequeña vuelta. ¿Tú vuelas? ¿Lo que es? ¿Directamente vuelas? Wow. Ya lo sé, Capi. No seas plasta. Ahí hay una. Puede ser. Estoy pensando qué beneficio nos puede dar volar a esta altura. Un bloque de metal, una cueva. Parece bastante simplón este mundo. Peces. Ajá. Okay. Y supongo que una vez que esté hacia aquí. Ay, efectivamente. ¡Oh! ¡Un cuadro! ¿Dónde nos llevas? ¿Por qué te lo piensas? Deberías haber entrado. Vamos al mundo de. De las cascadas. Reino de las cascadas. ¡Yeah! ¡Oh, yeah! Y ahora podríamos bajarnos de aquí o quedarnos. Wow, es que está flotando en la nada, ¿eh? Y ahora podría bajar y seguir jugando en este mundo. Que por cierto, si no me equivoco, ahora debería haber una tienda de gorras que no hubo la primera vez. Pero bueno, ya volveremos aquí. No hay prisa.
Vamos a ir recogiendo las lunas más obvias del reino del hielo. O de Friolandia. Y luego ya seguiremos con el resto. A ver, señor... Vale, se supone que el agua me hace daño, ¿no? Corremos, corramos, vámonos. Okay. Pingüinos, ¿los puedo poseer? No, son pajaricos. Son pingüinos que vuelan. No lo perdáis. ¿Eres amistoso? Sí. Un cupo amistoso. Tío, tienes cara que te gustan los retos. Dime, ¿te va la marcha y a quién no? Me refiero a la marcha de caminar, claro. No todo el mundo se la toma en serio. Ahí entro yo. Tengo un premio para la persona que supera esta prueba. ¿Quieres probarlo? Vamos a intentarlo. Así me gusta. Las normas son sencillas. Camina por el suelo siguiendo las flechas azules. Y para que no sea tan fácil, las flechas aparecerán al cabo de un rato. Para ganar, te vas a conseguir al menos 80 puntos por todas. Wow. Va a ser terrible, ¿no? Necesitaba llegar a 80 puntos. ¿Crees que lo has conseguido? Porque resulta que tienes... Camina con ese bigote bien alto, tío. Seguro que al final lo consigues. De hecho, sí. Vale, el truco está en pararse a tiempo en el extremo. Vale, es aquí. Ahora... para acá. Ok. Vamos a recular un poco. Creo que la he hipeado. ¡Oh! Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Corta rollo. 96 puntos. Go. Señor pez. Qué terrible. Oh, wow. Vale, todo esto habrá sido para nada. Seguro. Bueno, no podemos explorar por aquí. Ay. Otra contrarreloj, no. ¡Ah! No sabía que podía hacer eso. Quiero bajar. Un conejo. Este mundo tiene tantas cosillas aquí. Pine. Baja. Okay. ¿Qué más ruido me dan los jabalitos esos? Venga, fuera. Más pruebas. Vale. Oh, wow, vamos a caminar sobre el agua. Fuck, sube Mario, sube. Ok, dime.
No. Bueno, por lo menos acabaremos con el horripilante sonido del... No, Mario, para. No quiero esto. No quiero esto. Para, Mario. ¿Cómo? Ok. Podemos. No puede ser. Hay que pararse en cada planta. Pero si cada vez que... Igual es imaginación mía, pero igual cada vez que saltamos se acaba el poder, ¿no? O ha sido una cuestión de tiempo. What the heck? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Tan cerca. Cogemos suficiente inercia. Esquivamos todas las maderas. ¡Ah, no! Estuve tan cerca. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué sonido más extraño hacen las Energy Lunas últimamente, eh? Mario, madre mía, Mario. Eres inmune a las caídas. Por la razón que sea. Ok, lo tengo. Es centro, derecha. No lo tengo. No. ¡Oh! Sí. Por fin. Oh yeah. Buen trabajo, mostachudo, con lo difícil que es llegar aquí. A mí me lo vas a decir. Vaya Energy Luna. Más cara, desde luego. Sobre todo en lo que son mis nervios. Me ha salido cara en nervios. Es gracioso porque hace la animación como de que se hace daño, pero no se hace ningún daño. ¡No fijas, Mario! ¡No fijas! Ok. ¿Qué diantres es esto? Agua helada. Porque hay unos tanques de agua helada aquí. ¿Qué sentido tienen? Porque hay varios. Cuán sospechoso. Hay más monedas. Oh, no.
Como odio las pruebecitas estas. Bueno, y las de las carreras también. Vale, ahora vamos al bloque este de nieve que nos oculta. ¡Hombre, Toy! ¿Qué te cuentas? Dame la luna. Todo empezó a hacer tanto frío que gravitar por eso cubierto. Después la nieve lo cubrió todo. Brr. Por suerte encontré una energiluna en medio de la nieve. Para ti. Sí, sí que hace frío. Guay. Mira, dentro de lo que cae vamos bastante bien. Aquí hay otro fragmento. Y justo antes de las notas musicales me pareció ver un... ¡Ay! Por favor. Dame tu poder. Y no me mates. Y ves al suelo. Ves al suelo. Hay otro fragmento para que me venga muy bien el pez. Me quedan dos. Me quedan dos. Aquí es la puerta a la que ya estuve. ¿Cómo suena mojado, Mario? Ya está, ya se ha secado. Aquí en mitad del frío, no os preocupéis. Mario está bien. Mario está bien. Ay, más monedas. Más monedas. My darling, darling, darling. Uf. Pues mira, eso es lo que nos quedan 11. Nos quedan 11. Eso es una fruta, una semilla. Ah. ¿Y dónde le llevo yo esa semilla? No. Sí, ya. La semilla hay que traerla aquí. Ok. Supongo que si es ligera, se la podrá llevar el huracán. Pero, ¿y a dónde va a subir esto? ¿Cogerla? No. Tiene que subir conmigo. Tiene que subir conmigo. Ok. No falle, Mario. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Vamos a las nubes. Si es que llegamos alguna vez. No. Bueno, digo que no, pero igual no es... ¡Oh! ¡Que esa mierda se mueve! Mira, voy a pasar a las monedas olímpicamente y llegar al final sea cual sea. Estoy perdiendo altura, estoy perdiendo altura, estoy perdiendo... ¡Uf! Wait, what? Ahí hay una luna, sabía yo. ¿Qué? Vale, vale, igual no es tan difícil como parece. Es solo, como de costumbre, la percepción espacial. Vamos. ¡Oh! ¡Mario, la madre! ¡No! ¡Mario, Mario, Mario!
¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, dentro! Oh my god, es que dejó de hacer el helicóptero. ¡No! Solo bajo y ya está. Ah, tengo que volver a por la semilla. Bueno, ha sido tan terrible. ¡No! Mierda. Mierda. La semilla. Madre mía, ¿cuántos espantapájaros hay aquí? La leche. Ay, que no tengo sombrero, se me olvidaba. What? What? What the heck? What the heck? Ah. ¿Esto va por tiempo seguro o solo es una cosa para quitarme el sombrero? Todo es muy confuso. Todo es muy confuso. Uf, mucho agua. Ahí todo el día. Pues no estoy seguro de si hay tiempo o no, pero... No hay lunas secretas. No sé si será secreta, pero aquí hay una. Creo que ya solo nos queda bajar. Punk. Aquí. Dos lunas por... Me parece razonable. ¿Y qué reto me propones tú? Oh no. No llegamos. Gira. Todas las cosas que odio, ¿eh? Los palos, el agua, el contrarreloj. Todo junto. Mario. ¡Oh! ¡Uf! Eso ha estado cerca. Bueno, aliemos esta vez con la semilla. Semilla del mal. Yo creo que con que me quede en la punta, bastará. Vamos, solo queremos llegar al final, nada más. Sin florituras. No llego.
ahí está. La Energy Luna. De verdad que no quiero nada más. Ni monedas, ni nada. Ya sé que son... Ok. No hay forma de mentir de cuándo has grabado esto, porque en cuanto cogen la Energy Luna te dice la fecha. Hay un Toad aquí. ¿Qué me dice el Toad? Ah, vale, es el de siempre. Ah, pues... Si averiguo dónde está el último fragmento de Luna, damos ya por un poco por finiquitado este nivel. Parece que es ese, ¿no? Yo sin saber para qué eran los pozos de agua del otro lado. Pero, amigo. ¿Qué guardas? Monedicas. Y más monedicas. Ah. ¿Qué dices con el conejo? Y un Lakitu pescador. No, quiero acabar el nivel. Dejad de mostrarme cosas. He pillado. Ajá. Bunny. Oye, este ya le he hecho, ¿verdad? Sí, y no pienso hacerlo de nuevo. Ahora, ¿dónde está la Energy Luna de los fragmentos? Un sombrero. ¿Está en algún sitio elevado? ¿Dónde está la Energy Luna? Que allí está. Vale, después de esto nos quedarían el Lakitu y comprar el traje especial de señor. Por cierto, al final, con toda la tontería, aquí he encontrado muchísimas lunas con bastante facilidad. Vale, ¿dónde estaba Lakitu? En el otro extremo. No me gusta. No te hundas. Señor pez. Señor pez. Gracias por su colaboración. Ya no necesitamos Lakitu. 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 Hola pez. Nope. Hola pez. Nope. Venga, pica, pica. ¿Qué tengo que hacer? Oh yeah. Vale, pues vamos de vuelta al pueblecito de los topos esquimales. Vamos a vestirnos para la ocasión, sea cual sea esa la ocasión. Y nos vamos de aquí. A ver, ¿tenéis algo, alguna novedad vosotros? Hola, Mostau Chudo. No, pero tienes una Energy Luna. Yep. ¿No es gratis? Wow, casi 30, Era obvio.
Todavía me quedan 5 monedas por conseguir, por lo que veo. Oh, no, no, matriuscas. Matriuscas, las quiero. Y la alfombrilla, claro que sí. Goodbye. Ya, está súper hortera. Vamos a entrar a la puerta secreta. No tan secreta. Mira, este me baila. ¿Dónde está la puerta secreta? Aquí quizás. No. Aquí está el palo. Leña. Ahí está. Ábreme la puerta, señor. No puedes entrar ahí si no vas vestido para soportar el frío más extremo. Es por tu propia seguridad. Como mínimo necesitarás una capucha con borreguito y un buen par de botas. Qué calentito ves ir. Me alegra ver que sabes lo que haces. Venga, pasa. Me voy a estar aquí de pie. ¡Oh! ¡Sí! Un nivel 2 de... Me he fijado que no todos los trajes se pixelan. Algunos sí y otros no. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Vale, efectivamente Mario 2D no puede... hacer el salto bomba. ¡Nya! ¡Nya! ¡Ah! Fuck. Perdón. Por el taco. Aunque parece que nuestra amiga la tortuga está haciendo todo el trabajo sucio. Oh yeah. Oh yeah. Y ahora buscar los secretos. ¡Trampa mortal! Seguro que hay algo más que podamos encontrar aquí. Wow, 31. Una más de las que había calculado. Perfecto. Oh yeah. Oh yeah. No lo veis ahora, pero estoy haciendo un dab. Ahora tengo curiosidad por saber ese puentecito de ahí. O esa zona ya la he investigado. Yeah, volvemos a 2000. Que no decaiga la fiesta. Sí, por aquí ya he estado, ¿verdad? Y había una luna al final. Ya. Yeah. Volvamos a la Odyssey. Pues esto es todo. Vamos a ver si le arreglamos por fin la mano de pintura. Al final esto acabará siendo un globo, ¿verdad? Porque esto ya no parecen velas.
Pues mi estimación es que nos quedan cuatro mundos por ver. ¿Puede? ¿Cuatro o cinco? Ya podemos llegar al reino ribereño. Vamos, persigamos a Bowser. Vale. Bueno, chicos, nos vamos al reino ribereño, pero me parece que eso será en nuestro próximo vídeo.